Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al Día de Kovacs. Seguimos con el October y ahora nos vamos a un cómic europeo que forma parte también de mi fase infantil juvenil. Que bueno, que vamos a hablar de ese europeo que no les he hecho nunca, ¿no? Pero bueno, como estamos en los cómics que me marcaron, tengo que traer obviamente a mi querido, a mi amado Asterix. Asterix es uno de los personajes de mi vida. Bueno, no os engaño, fijaos, ¿vale? En camisetas, tengo una figurita. Asterix es. Asterix de los maestros, los tiene Yudazo, es una de mis debilidades. Asterix lo descubrí tarde. Yo no empecé a leer Asterix a los 8, 9, 10, como hicieron muchos. Yo hasta los 12, 13 no me aventuré a abrir los primeros álbumes. No empecé por el principio, por el Asterix el Galo. Empecé por el de Cleopatra, me llamó mucho la atención la portada y la temática. Y luego fui descubriendo el resto de álbumes, hasta que se convirtió en uno de mis cómics favoritos. Y bueno, he tenido varias veces la colección completa. Aunque como los que sabéis mi historia sabéis, pues bueno, tuve que iniciarla por última vez. Bueno, ahora lo tengo en esa edición que hizo Salvat, ¿no? Que está muy chula. El único efecto que encuentro en esa edición es que cuando son de esos de dibujo en el lomo, que está muy chulo, los lomos como quedan al completo, pero no están en orden cronológico, ¿no? Y tienes que estar todo el rato investigando, los que no conozcan muy bien toda la cronología de los cómics de Asterix, cuáles eran primeros y cuáles eran después, ¿no? Pero ¿qué podría deciros yo de mi experiencia con Asterix? Obviamente de Asterix, primero me enamoró su humor, su frescura. Esa imagen la tenemos todos en la mente, ¿no? Esa imagen al inicio de cada cómic de Asterix, ¿no? Se ha vuelto una de las imágenes míticas que tenemos en la cabeza. Y, ¿cómo le diría? Obviamente, ya luego con el tiempo, aparte de enamorarme de los personajes de este mundo, ¿no? Porque no hay un secundario, aparte de los protagonistas, ¿no? No hay un secundario malo, ¿no? Desde a un Panoramix, a un Metitis, no me acuerdo los nombres, a Frazacurcix también, pero bueno, el bardo que canta, el pescadero que siempre. Incluso habían recursos humorísticos que se repetían hasta la saciedad, pero te seguían haciendo gracia. Porque aquí también el gran mérito, aparte del arte descomunal de Uderzo, o sea, que vamos a decir del maestro Uderzo, de su maravilloso arte, aquí tenemos de hacer un punto aparte con Agostini, ¿no? Obviamente creador también de otros personajes míticos, ¿no? Desde un Lucky Luke, bueno, podríamos estar nombrando obras continuamente, ¿no? Pero yo me obviamente la época que yo quedé más deslumbrado con Asterix fue la etapa dorada de Agostini y del Zode, cuando empezaron con tomos así más humorísticos, ¿no? Simplemente la premisa principal, ¿no? Una aldea solitaria de la Galia, el último reducto de resistencia de los galos frente a la invasión romana. Y los primeros fueron un poco. Pero luego ya empezaban a viajar. Empezabas a notar que los autores, sobre todo Agostini, hacía mucho uso de la búsqueda de esa información que hacía durante meses, ¿no? De las costumbres de aquel país o de aquella zona durante la ocupación romana. Veías que había mucho trabajo detrás, pero a la vez habían álbumes, ¿no? Que, como La Cizaña, varios, ¿no? Donde, aparte del humor característico, las aventuras, ¿no? Y ser un cómic fresco, diferente, pues había crítica social, crítica del mismo espíritu humano. Y mucho cachondeo sobre esos temas, ¿no? Siempre mirándolo desde un punto de vista inocente y de humor para pasarlo bien, de que fuese un cómic de entretenimiento, pero para decir también muchas veces según que gente como los cotillos o cómo es la avaricia en el ser humano, las relaciones amorosas, un poco todo, ¿no? Pero hubo uno que a mí creo que es el que más veces he leído, ¿no? De Asterix, que es este, Asterix Legionario. Para mí no es la mejor historia de Asterix en absoluto, pero es uno de los cómics que más me he reído constantemente. O sea, he hecho mil relecturas de ese cómic, incluso en los últimos años una vez lo he vuelto a coger, y me sigo partiendo la caja. O sea, un cómic que prácticamente me sé de memoria y sigue divirtiéndome. O sea, a cada página o cada dos páginas hay un cómic, hay una imagen, un chiste mediante un diálogo o mediante una situación expresada solo a nivel gráfico, que son descomunales. Aquí yo creo que los autores estaban en su plenitud, tanto en ese álbum como los que dos, tres, cuatro que les predecían, como los dos, tres que les siguieron. Y realmente yo a ese cómic le tengo un cariño importante. Y sobre todo me impactó eso, ¿no? La capacidad que tiene un cómic de hacer reír, pero incluso cuando ya te lo has reído varias veces, porque hay muchos momentos que cuando ves un cómic o cuando ves una película o cualquier otra obra así más de sobre todo el aspecto cómico de esa obra, pues llega un momento que cuando ya te la sabes de memoria, pues quizás la falta de sorpresa referente a la trama y al chiste en sí, pues hace que no te cause la misma risa, la misma sorpresa o la misma carcajada. Pero en ese álbum sí, en ese álbum, vamos, yo cada vez que lo abro me río
suelto carcajadas y realmente es un regalo, uno de los cómics a los que les tengo más cariño, aparte ya de por sí el cariño, vamos, eterno que le tendré a esa obra y a los personajes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Aspectos cómicos como el tema de los piratas, ¿no? Repetía hasta la saciedad, pero es que te seguías riendo cuando se volvían a naufragar por culpa de los galos que se cruzaban en su camino, ¿no? Lo dicho, también soy de los que piensa que los últimos álbumes de... Luego sabemos que hubo una época en ya que Agostini, por desgracia, nos dejó. Siguió Uderzo, que hizo algún álbum encomiable, muy bien, sobre todo a nivel gráfico, ya descomunales, claro, después de tantos años. Su arte todavía evolucionó más y habían regalos, álbumes que eran regalos para la vista, pero el ¿cómo se llama eso? La ironía, el humor punzante, la narrativa y la historia adictiva que no puedes parar de leer hasta el final, eso se perdió un poco debido a la falta del maestro Agostini, ¿no? Pero bueno, aún así Uderzo aún defendió bien el personaje, por supuesto, todos los personajes, hizo algunos álbumes que estuvo bien. Luego ya, cuando ya lo están haciendo los autores actuales, hay una reseña por el canal de Los Pictos, creo, si no recuerdo mal, que no me desagradó, estuvo muy bien, obviamente a nivel gráfico me parece una copia exacta del estilo de Uderzo, o sea, esto es lo que es lo de menos, ¿no? Pero no han llegado para mí, tanto como Uderzo estuvo solo ya, o cuando ahora lo llevan esos dos nuevos autores, para mí no llega al nivel de esa maestría que llegó después del tercer, cuarto álbum, hasta todos los 10, 12 siguientes, son auténticas maravillas del cómic. Asterix, un imprescindible del europeo, uno de los personajes que también ha trascendido al cómic y es... ya forma parte de la cultura popular a nivel mundial y realmente uno de los cómics a los que tengo cariño, y es Asterix Legionario, uno de los cómics que me han marcado por eso, aparte de ser uno de mis personajes favoritos, porque es uno de los cómics con los que más me he reído y que, a pesar de habérmelo reído infinidad de veces, sigue haciéndome pasar un rato maravilloso. Espero que os haya gustado el vídeo. El próximo ya no va de europeo y Comic Vanil, volvemos a otro género de cómic. Y lo dicho, espero que os esté gustando esta sección. Mañana más, sin falta. Y como siempre, buenas lecturas y ser felices sobre todo. Chao.